Bueno, obviamente los tres son demasiado peligrosos como para dejarlos libres. Y es posible que de nuevo haya que poner en marcha protocolos de esterilización masiva. Por supuesto, después de la última y catastrófica epidemia, se guardaron muestras aquí para su estudio. Al parecer, esa decisión pudo ser errónea. La instalación se construyó específicamente para estudiar y contener a los Flood. Su supervivencia como raza dependía de ello. Me alegro de ver que algunos sobrevivieron para reproducirse. Thank you.
Flood ya están dedicados a la labor de reparar su nave. Su naturaleza parasitaria contradice la inteligencia de los humanos.